Tenemos otro cambio de look para festejar este viernes. A la gente le encantan los cambios de look, ¿viste? Sí, están buenísimos. En teoría uno siempre quiere un cambio de look, pero hay que animarse. Hay que animarse. Bueno, y el sorteo las anima. Acá tenemos un super cambio de look. Es el último viernes de noviembre. Se nos viene diciembre a full. Ya termina. Terminamos. Es veranito. Noviembre, chao. Se me encanta. Se termina el año. Tenemos temporada de fiestas, así que el viernes que viene vamos a traer peinados. Muy bien. Y además tenemos una súper sorpresa que te dejamos para este año, para este último momento del año, el último sorteo con Tix, así que síganos en redes para ver quién gana. Perfecto. Se van a ganar un orden de compra un cambio de look hasta pesos. De vestuario. Sí, como el otro que hicimos, pero bueno, esta vez lo dejamos para la Navidad. Excelente. Así que participen y bueno, ahora vamos a ver este nuevo cambio. A ver si lo podemos ver. Mirá cómo vino. Así llegó. Así llegó. Como siempre, me llegan todas con pelo largo. Y bueno, porque es muy latino el pelo largo. ¿Y qué pasa? Tengo que estar en ese momento de... ¿Y vamos a cambiar? Y no te dejan cortar. No, mirá cómo cortamos. Mirá cómo cortamos. Ah, bueno, pero... Sí, mirá ¿la cómo tuviste que cortamos. Convencer o...? ¡Wow! Esto sí que es un cambio importante. Es que no había otra opción. Aparte la señora me decía, no, pero que yo soy muy grande, que el pelo largo me tapa. Y es al contrario. El pelo largo le hacía más grande por el volumen y por un montón de problemas, o sea, de cosas, ¿no? Evidentemente el pelo largo hay que tenerlo cuidado, o sea, no es tenerlo largo y ya está, ¿no? Entonces, ese mito de que uno cree, primero, que el pelo largo nos hace más jóvenes, segundo, que el pelo largo de repente me tapa alguna cosa, y en realidad a veces es todo lo contrario. El pelo corto estiliza mucho más en algunas circunstancias. No es para que vos te lo cortes, ¿no? Yo sé que me estás hablando a mí, pero yo me lo tomo bien. No, pero es verdad. Mirá que yo ya sé porque he tenido muchos años el pelo corto. No, es, la que verdad estiliza, que estiliza. Estiliza mucho. Y sobre todo si una no es alta, con más razón te equilibra el cuerpo. Estiliza, no sé cómo mucho decir. Y además, ¿sabes qué otra cosa para mí tiene de bueno cuando usas? A ver, yo no soy fan del pelo corto, corto hombre, ¿no? Porque sé que eso es muy limitante a la hora de cambiar. Pero una melena, el hombro, un poco más abajo, un poco más arriba, lo que tiene de bueno es que nos permite versatilidad. O sea, vos cada dos meses puedes estar haciéndole un toque diferente y cambiás detalles y hace que no estés siempre igual, ¿no? Totalmente. Y creo que eso es algo que debemos cambiar. Entonces, bueno, esta señora me vino con el pelo muy largo. Para mí, evidentemente, como hacemos siempre, es un estudio de su fisonomía para ver qué es lo que le queda mejor. Ella venía con un pelo rojo medio avinado. Entonces, no se lo iba a cambiar porque me parecía que con su colorimetría iba bien, pero sí me parecía que había que despegarlo, entonces le hice como un toque de balayage muy rápido en pileta y luego un baño de color como para levantar, despegar el tono. ¿Viste eso que yo siempre digo? Que me parece que los tonos que están medio bloque no quedan buenos, entonces está bueno despegarlos un poco, que fue lo que hice mínimamente con un balayage. El cambio drástico acá fue en el corte, ¿tá? Y después viene Handry, que fue nuestra maquilladora invitada, Handry Makeup, que le va a dar una clase de automaquillaje para también enseñarle con luces y sombras del maquillaje cómo mejorar los defectos y virtudes, ¿viste? Mejorar los defectos y destacar las virtudes de la cara. Mirá cómo cambias, ¿no? Ay, increíble. ¿Y cómo es esa primera reacción? Todavía está maquillada, está fascinada. Ah, evidentemente es una montaña rusa subirte y decir, pa, me cortaron el pelo de esta forma. No, vos recomendás que hacer todo junto. En este caso, bueno, ella era ganadora de un cambio de look. Pero en general, ¿recomendás que el día que se va a cortar también sea el día que cambie el color o quizás hacerlo gradual? Yo en realidad el corte siempre lo voy proponiendo. O sea, todos los cambios que para mí son drásticos son cosas que se tienen que ir elaborando. Yo cuando te veo te lo propongo, no es para que lo hagas hoy, es para que lo elabores, para que te vayas animando. Y hay veces que cuando la persona no está del todo segura, lo vamos haciendo de a poquito. Cortamos un poco, después un poco más, aclaramos un poco, después un poco más. Eso es lo que tiene esta cosa de la peluquería que te acompaña, ¿no? Genial. Que te vamos guiando para ver cómo estás, en qué momento estás y cómo ayudarte a llevarte a tu mejor versión. Está bueno, más que te sugieran, que te den ideas, que te inspiren. Porque a veces, claro, uno con una misma, viste que a veces en los demás es fácil de que fácil vos puedas verlo. Sugerir. Exactamente. Pero en una misma siempre ayer es más complejo. Ayer venía una señora y me decía, lo quiero más claro todavía. Y le digo, no, ¿sabes qué? No, que vamos a aclarar desde otro lado, pero que el pelo tan claro no te queda bien. O sea, es importante eso de tener un asesoramiento de qué te queda mejor y qué no. Entonces, eso es lo que hacemos siempre. Bueno, cuando regalamos, con todo, ¿no? Con maquillaje, ahora viene con Tix, que viene otra vez el asesoramiento de imagen. O sea, realmente asesoramos global. Mírala. Mira, ahí quedó. Feliz. La chocha. La verdad que está radiante, ¿eh? Le cambió todo.
radiante. Ay, cómo lo va a disfrutar en verano. Sí, me encantó. Felicitaciones, Mónica, amor mío, por este nuevo cambio de look. Una nueva televidente favorecida. Y a seguir a amor mío en redes, como estamos observando en Instagram, por ejemplo, para que también pueda ser favorecida con este cambio y arrancar un año nuevo. Sí. Pero así, con las energías renovadas. Bien. Muchas gracias, Mónica. Un verdadero placer.